y las esperanzas que se ponen en diferentes sectores, vaya uno a saber cómo saldremos de esta situación. Y tenía ganas de hablar con liberales, ¿no? Con este nuevo movimiento que está tomando fuerza. A mí no me da vergüenza decirlo, hasta hace poco tiempo, uno lo conocía Milei, pero conocía poco del liberalismo, ¿no? Como fuerza política, y estoy hablando de la militancia. Me acuerdo hace no tanto tiempo atrás, una marcha de protesta frente a la Quinta Presidencial de Olivos, y aparecían esas banderas amarillas con una víbora, y uno decía, ¿y esto de dónde son? ¿A qué se dedica esta gente? ¿Quiénes son? Esto hace nada en la historia, sí, estoy hablando hace poco tiempo. Luego fíjate cómo ha crecido el liberalismo, ¿no? Ahora, ¿dónde puede llegar? A llegar, es la pregunta. Yo tengo una amiga, una compañera, Connie Darchés, porque uno es periodista siempre. En algún momento algunos periodistas se dedican a la política, pero uno sigue siendo periodista porque tiene esto en la sangre. Es esencialmente periodista. Y somos amigos de la calle. ¿Viste? Nos fascinamos con la calle. No, nos molesta estar en las oficinas. Por eso no sé cómo hace Connie Darchés hoy para estar en la legislatura de Vicente López, porque la conozco, que debe tener una gana de salir. Debe salir de la legislatura y da vuelta manzana. Que tengo el despacho mirando la calle, por lo menos. Porque ella es callejera, como nosotros, porque somos esencialmente callejeros. Entonces debe dar vuelta la manzana y entra de nuevo a la legislatura. Y se ríe, ve que se ríe porque sabe que tengo razón. Y de verdad, ella representa, llegó por los liberales. Quiero saber, a ver, ¿qué hay acá detrás de todo esto? ¿Cómo va, amiga? Hola, Gus, ¿cómo andan? Buen día, me río porque te juro que es lo que me pasa. das vuelta manzana. No, en realidad, te digo la verdad, en realidad me gusta caminar el partido de Vicente López. Me gusta hablar con los vecinos, digamos. Mi trabajo es ese. En realidad los que somos concejales, que está muy bien que vos digas legislatura, porque siempre hay como una cosa de, viste, legislatura es como más importante que concejal, sí. Y en realidad es prácticamente lo mismo. Exacto. Porque todos cumplimos una función legislativa. Exacto. Y la verdad que sí, que es bastante aburrido la oficina. Claro, me imagino. Aburridísima. Por eso me encantan las campañas, por eso, bueno, extraño la calle. Y bueno, vos hablabas recién varias cosas, ¿no? Después vos me vas preguntando lo que quieras. Sí. Pero mientras te escuchaba hablar, bueno, sí, los que venimos de la calle y el periodismo, para mí es la mejor parte del periodismo, es estar en la calle. Uh-huh. Y de ahí esa como vocación política que en realidad siempre la tuve, siempre estuve como militando dentro de movimientos liberales, en otras épocas en donde no se hablaba de liberales precisamente. Sí. Y siempre estuve, pero bueno, esa inquietud de la calle uno la tiene siempre. Y eso es lo que me llevó a mí a trabajar en un municipio. Yo soy un amante de lo municipal, pero un amante. O sea, creo que la cosa es bien vecinal. Creo que las construcciones políticas tienen que ser de abajo hacia arriba, no como la coparticipación, que es de arriba hacia abajo, que odiamos los liberales también. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando dicen, viste que ahora, claro, como el liberalismo está creciendo, ¿no? Obviamente sí. Hablamos de Milei, hablamos de sus posibilidades y demás. Empiezan a aparecer, no sé, Aníbal Fernández y esa gente que dice, ojo que son Hitler, ¿eh? Ojo que... Cuando a vos te dicen que sos Hitler, o sea, ¿qué te pasa por la que te da bronca, te da risa? Bueno, a mí la verdad nunca me lo dijeron directamente que sea Hitler, sí me han dicho gorila y todas esas cosas. Exacto. Así, bastante... Sí, que yo me río, sí, bueno, sí tendré cara de mono, les digo yo, pero a ver... Vamos a empezar por lo que significa ser liberal. Ser liberal es una doctrina de vida, va mucho más allá de un partido político o de un espacio al cual podamos pertenecer. Me parece que en el fondo todos somos liberales. El otro día acá en el Consejo Deliberante una persona del Frente de Todos dijo, somos todos peronistas de fondo, y yo le dije, no, somos todos liberales de fondo en realidad, porque nadie puede negar que somos, todos estamos a favor de los derechos individuales, de la equidad, de la igualdad. Esos son principios liberales reales. Después puede haber matices, ¿no? Hay un libro muy interesante que yo lo recomiendo mucho, que es de María Blanco, una economista española, que es muy moderna, y que habla precisamente de las tribus liberales, ¿no? De cómo el liberalismo surge de una forma, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia del liberalismo o lo que podían haber sido los derechos, esta lucha de derechos colectivos? Que las mujeres, las sufragistas, ponele que es el ejemplo más conocido, que no son las primeras liberales. Las primeras liberales vienen de la Edad Media, aunque vos te parezca mentira. Mira.
con una pintora que se llamaba Pizan, que después te contaré la historia, que es muy interesante, pero digo, estas mujeres, las sufragistas, eran mujeres que en realidad se reunían en grupo, pero luchando por derechos individuales, como era, por ejemplo, el derecho al voto, ¿no? Entonces digo, esa es la visión del liberalismo, no el colectivismo, que es lo que se ve ahora y quizás más de la izquierda. Después puede haber cuestiones más radicales, como puede ser un Milei o alguien, un liberal más moderado, como puede ser un López Murphy o puede ser un expert, ¿no? Que me parece que son los tres que han puesto en discusión y sobre tabla la idea del liberalismo en los últimos años. ¿Por qué en Argentina crees que está creciendo? Y después lo dejo a Raúl y a Rodrigo que te hagan preguntas porque están interesados en preguntarte cosas. ¿Pero por qué crees? Bueno, ¿es porque la gente está totalmente decepcionada? Total, sí. Yo creo igualmente que son como, mira, yo creo que son como etapas cíclicas en la historia de los seres humanos. Así como hubo un fanatismo por la izquierda en algún momento y por esta cuestión tan radical y extrema, ahora estamos del otro lado, ¿no? Y también, a mí, ojo que yo soy una liberal moderada, ¿eh? Cuando digo moderada, o sea, tengo bien claro los principios liberales, gestiono en favor de los principios liberales, que no es solamente lo impositivo, porque todo el mundo piensa que los liberales gestionamos a favor de lo impositivo, estamos a favor de, en realidad estamos a favor de la vida, ¿no? Y del bienestar de las personas, ese también es un principio liberal, y a partir de allí todo lo que se pueda desprender, pero yo creo que hemos llegado al extremo. A mí lo que me preocupa de esta época es que es un extremo con enojo. O sea, no hay un argumento de algunas personas, ¿no? Decir, bueno, yo voy a votar a tal o cual porque pienso que, y tiene como una idea, pienso que la gente está muy enojada, con total razón, porque yo también lo estoy, con total razón está enojada, entonces busca esta alternativa de quien quiera patear un tablero, ¿no? Entonces, bueno, y en una Argentina tan desordenada, hoy patearle un tablero también es border, sea de izquierda o de derecha, ¿no? Me parece que hay que ir un camino un poco más prudente. Connie, buen día. Rodrigo Fernández Madero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Contámosle a la gente si es que hay una diferencia entre el liberal y el libertario. Nada, yo más o menos algo me imagino, pero para uh-huh. contarle si es que hay una diferencia y cuál es, ¿no? Que este término de libertario como que se acunó mucho más este último tiempo, ¿no? Con Milei, etcétera, pero bueno. Sí, ¿cuál es la diferencia si es que la hay? Bueno, a ver, estas son más cuestiones personales que tienen que ver con el ámbito político. A nivel mundial el movimiento libertario es conocido y de hecho este color amarillo con la víbora es un símbolo mundial, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, sí. Que sí. Él lo adoptó La Libertad Avanza, que es el movimiento de Javier Milei. Que en realidad es Javier Milei y después viene el Partido Libertario, que aparentemente sería el que acompaña en esto, en un armado un poco más interesante, un poco más cuestionable desde mi punto de vista, les soy honesta. Uh-huh. Diferencias de base no hay, o sea, todos tenemos vamos en el mismo sentido, ¿no? Nosotros creemos en un Estado más chico, en la reducción del Estado. Sí. Por ejemplo, yo personalmente, y esta es una opinión totalmente personal, creo que los concejales no deberían ser 24, por más que haya una ley provincial y demás. Pienso que tendría que haber concejales de acuerdo a la cantidad de localidades que tiene cada distrito. Claro. Vicente López tiene 8. Bueno, debería haber 1 o 2 concejales por distrito. Claro, como pasa en el Congreso de la Nación, que los diputados nacionales son... con respecto a cada provincia, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene 20 y pico, ¿no? Que también sí. Es una locura, también, o sea, también sí, es una locura, sí, chicos, sí. A ver. Bueno. Sí, pero hay provincias que tienen re pocos. Y exactamente, bueno, uh-huh. tiene que ver con la proporción de población, ¿no? Eso también sí, es sí, real, claro. Lo mismo que los concejales de los municipios, pero hablando, yo soy un amante de la provincia de Buenos Aires, sobre todo la primera sección, la he caminado mucho, la conozco mucho, y debo reconocer que realmente son, primero que los concejales somos los últimos en una boleta que nadie conoce, a nadie le importa, y vamos empujados quizás por un presidente a la cabeza, un gobernador o un buen intendente. El que te vota acá, que a mí me pueden conocer, porque bueno, tengo muchas actividades por mis hijos, yo tengo 3 hijos, entonces tengo actividades futbolísticas, de colegio y demás, entonces bueno, hay gente que ha cortado boleta a favor nuestro, hicimos una muy buena elección en Vicente López, los liberales somos 2 en el Consejo Deliberante cuando nunca habían entrado liberales, y fuimos, te diría que en la Argentina, como la proporción mayor que entró un Consejo Deliberante en la última elección legislativa, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Pero la diferencia fundamental es que los libertarios son un tanto más radicales, vendría a ser como de extrema derecha. Volviendo al tema que me habían preguntado, ellos, por ejemplo, se basan en un principio de anarquía de gobierno. Hemos escuchado a Javier Milei que dijo que cuando sea presidente va a entregar el gobierno al pueblo.
Fue una de las primeras declaraciones que hizo. Sí, sí. Más allá de que nos parezca chistoso, gracioso y hasta simpático, me parece un poco imprudente. Sí, sí. Y quizás los liberales tenemos una responsabilidad un tanto mayor. Entendemos que tiene que haber un Estado no omnipotente, ni presente, ni papá Estado, por supuesto, sino darle las herramientas a los individuos para que puedan salir adelante sin depender de papá Estado. Eso sería como la diferencia, digamos, a nivel político, ¿no? Y también, perdóname, Connie, sí. Y también pareciera que hay una diferencia de tono, ¿no? También. Bueno, sí, sí, hay una diferencia de tono. Para mí tiene que ver con el momento político, ¿no? Y cómo es también cada uno y cómo se maneja. A mí me parece que en una Argentina tan crispada, salir a gritar y a volverse loco no es el remedio, sino es echar más leña al fuego. Claro. Tampoco me gusta el moderado, ¿eh? A mí el moderado que va por el caminito del medio, que no te cuenta bien de qué va, tampoco. Me gustan las personas con decisión. Creo que basado en nuestros principios podemos tomar decisiones reales y tener un plan real sin gritar. ¿Quién es tu referente a nivel nacional? José Luis Espert. Yo la última elección en provincia de Buenos Aires la jugamos dentro del Frente Avanza Libertad. Yo pertenezco al espacio Republicanos Unidos, que está liderado por Ricardo López Murphy. Perfecto. Connie, ¿cómo Gracias. Te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que te escuchaba y obviamente puede coincidir muchísimo con los principios liberales que tienen que ver con lo humano, ¿no? Que son más, de alguna manera, internacionales, los principios liberales que hemos estudiado siempre desde chicos. Ahora sí, hay una cosa que te quiero comentar y me gustaría escuchar tu reflexión respecto de por qué existe, si es que existe, aquella diferencia que en lo común se ve que está dada entre los principios liberales en lo humano y aquella economía liberal, ¿no? Que es otra cosa. Acá en la Argentina, por lo menos históricamente, siempre se emparentó a la economía liberal con algo más o menos lejano de la producción nacional y generalmente también más o menos lejana de las necesidades de la gente que menos tiene. ¿Vos qué tenés que decir para eso? Bueno, mira, yo insisto con lo mismo. Me parece que sí, es real. A los liberales siempre se los ha asociado con la cuestión económica, ¿no? Mm. Partiendo de esa base, siempre los que escuchábamos eran todos economistas hablando de números. Bueno, de hecho, Javier, su campaña está basada específicamente en los números. Los que tenemos más 50 recordamos que había que pasar el invierno, ¿no? ¿Cómo? Disculpame, no te escuché. Los que tenemos más de 50 recordamos que había alguien que decía que había que pasar el invierno. Bueno, yo tengo 49. Bueno, también te acordarás. Sí, no, quedá tranquilo, yo vivía en Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde el gas natural, y Gustavo sabe que soy entrerriana, sí. De cepa, llegó cuando yo tenía, no sé, cuando yo estaba acá casada, con hijos en Buenos Aires, o sea que conozco cómo pasar el invierno y cómo pasarla mal. Pero volviendo al tema, es real que a los liberales siempre se lo emparentaron con lo económico. Asimismo, y vuelvo a lo mismo, y esto no es como, es un poco como, viste, los que son religiosos, que van adaptando la religión. Bueno, yo creo que el liberalismo se ha ido adaptando a ciertas cuestiones y nos estamos preguntando, y de hecho yo tengo muy buena relación, por ejemplo, con legisladores de Javier en Ciudad de Buenos Aires, y con los legisladores provinciales también que entraron por Avanza Libertad y que ahora se fueron también al espacio de Javier. Digo, podemos hablar de todos los temas. Y me puedes preguntar desde cuestión de género y te puedo contar por qué estoy a favor o en contra de ciertas cuestiones relacionadas con el feminismo, que yo le digo feminismo liberal, que es la próxima ola. O podemos hablar de ecología, y esos temas que nunca se hablaron, yo creo que sí los tienen que hablar los liberales, porque precisamente el mundo económico gira en torno a todas estas cuestiones. Pero sí, siempre nos han emparentado con las cuestiones económicas, y siempre, bueno, de hecho los principales pensadores liberales eran economistas, ¿no? Y tenían que ver. Digamos que, aparte, otra cuestión importante para destacar, que sí defendemos lo que somos republicanos también, porque los liberales somos republicanos, es que la Constitución Nacional tiene un carácter liberal, nace puramente de principios liberales, ¿no? Desde Alberdi en adelante, la reforma con Urquiza y demás, todo viene emparentado con el liberalismo. Así que, digamos, después que se haya hecho una deformación del liberalismo, que se lo llame liberalismo económico, y todo se asocia a la economía, ya es una deformación de la historia, pero en realidad los principios constitucionales de la nuestra Constitución y de muchas otras son liberales y hablan de todos los temas, no solamente de eso, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, o me por fui. Supuesto. No, no está muy bien.
Connie, querida, la idea era esa, hablar un poquito sobre liberalismo, ver qué hay detrás de esta idea que empieza a tomar fuerza, sin lugar a dudas, y que evidentemente va a estar en el tapete de discusión en lo que viene, sin lugar a dudas. Ya está, pero digo, me parece que los números del liberalismo a partir de las próximas elecciones van a empezar a tomar una fuerza distinta, y por eso queríamos conocer el otro lado. Así que, nada, lindo escucharte. Déjame dejarte una reflexión, Gustavo, si reflexione, me permitís un minuto, así no te saco más minutos, que son muy valiosos, que lo sé. Es importante, vos hablabas de que yo soy periodista e incursioné en política, ya al final casi de mi vida, ¿no? Porque ya estoy cerca de los 50. ¿Qué final de la vida? Escúcheme una cosa. No diga eso. Pero escúcheme una cosa. Me dijo viejo, Gustavo. ¿Cómo se atreve, señora legisladora? En el segundo tiempo. Una moción de orden, ¿eh? Vamos a... son las que me imponen cada tanto, te digo la verdad, acá en el Consejo. Pero yo lo que quería decir que es muy importante, y por eso es una invitación abierta, a que la gente que viene del sector privado es muy importante que se involucre en política, porque le estamos dando otra mirada precisamente a lo que necesita la gente. Porque a mí decir que soy concejal, para mí es un título. Yo soy una servidora pública y el contribuyente me banca el sueldo. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, cuando salgo a la calle, le digo, usted tiene que venir a golpearme la puerta. Yo no tengo que salir a buscarlo, pero usted puede venir, el consejo es abierto. También esta cuestión de empezar a empoderar, y me encanta esa palabra, porque se la han adueñado los del Frente de Todos y me aburre, entonces me la agarré para mí también. Y me encanta empoderar a la gente y decirle, ustedes son los que tienen que tomar las riendas de esto. A ver, tenemos diputados, senadores que nos representan, ¿a quién? Representan intereses personales. Tienen que empezar a representar de verdad a la gente. Y el liberalismo, el liberal que ingrese al consejo, ya se ha visto con Javier, se ha visto con José Luis Esper, se ha visto con Ricardo López Murphy, realmente tienen la voz de la gente que labura, loco. O sea, acá hay que representar al pyme, al emprendedor, al comerciante, al que se fundió en la pandemia y que no puede más y está harto real. Bueno, no, a nosotros nos paga el contribuyente. Yo tengo un proyecto interesante acá que presenté en Vicente López que me pareció muy piola, es conceptual, ¿no? No le va a cambiar la vida. Lo que llaman nada es gratis, porque acá estamos acostumbrados a que todos los cartelitos que vemos en nuestro municipio, donde sea, es recital, entrada libre y gratuita. Sí. No, todo lo garpa el contribuyente. Nosotros le decimos vecino contribuyente, no le decimos vecino, le decimos contribuyente. Ellos nos pagan para que trabajemos. Y esa es la mentalidad del sector privado en política. Y es importante que empecemos a articular ese tipo incluso de políticas públicas y privadas en todas las legislaturas, consejo, legislatura provincial y ni hablar la nacional. Pregunta, una última pregunta. Connie, Rodrigo te habla. Sí. ¿Qué pasa con Espert y Milei? ¿Por qué no están juntos? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se van de un lado al otro? ¿Que Píparo se va? ¿Qué pasa? ¿No conviene más que estén juntos? Digo yo, ¿no? Hablando con un poco de ignorancia, si querés, sin conocer capaz algunos detalles, ¿no? Pero ¿no convendría eso? ¿Cuál es tu visión? Bueno, a ver, a mí me encantaría. Porque, a ver, se fue Carolina Píparo, ahora se fue Nahuel Sotelo en la provincia, se fue la otra vez, no me acuerdo del otro nombre. Bueno, convengamos que Carolina Píparo era de Juntos por el Cambio y después se fue con José Luis y ahora está con Milei. Sí, claro. Está claro, si analizamos cada caso seguramente tendremos ese tipo de explicaciones. Nahuel Sotelo te podría decir lo mismo, pero lo que sí te puedo decir es que, a ver, esas son decisiones personales de cada uno, tiene que ver con los principios y dónde quiere estar parado cada uno. También ha ocurrido acá en nuestro Consejo Deliberante que hay una concejal que se le acaba el mandato y saltó a otro espacio para ver si puede renovar. Digo, esas cosas pasan. Sí. Por eso te digo, hay que tener una mirada de los que venimos del sector privado para hacer política en este momento de la Argentina, porque la vemos de otra. Yo mañana me quedo sin trabajo y con mi trabajo sigue igual. O sea, yo estoy trabajando para afuera, algunas corresponsalías y demás. Digo, o sea, no. O sea, tenemos otra mirada, pero digo, a mí, a Javier y a José Luis me encantaría verlos juntos, me parece que sería un gran potencial y aparte estaríamos representados los que realmente queremos que el liberalismo triunfe. Claro. Tendrán sus inconvenientes personales, los cuales desconozco. Yo tengo muy buena relación con José Luis Espert, muy cercana incluso, y sé que ha habido conversaciones y charlas, pero de momento, bueno, aparentemente uno iría por afuera y el otro integraría una interna partidaria. Y hasta Nimo López Murphy, ¿no? Que están juntos por el cambio ahora, pero que también ocupa un poco también ese espacio liberal, ¿no? Bueno, Ricardo en realidad es del espacio nuestro, de Republicanos Unidos, y cuando Republicanos Unidos es un espacio muy nuevo, el cual tiene representación partidaria en Ciudad de Buenos Aires,
Y cuando recibieron, digamos, como la cuestión formal de ser partido muy poco tiempo antes de jugar la elección del 21, y el ofrecimiento fue ir dentro de Juntos por el Cambio para ingresar, pero él tiene un monobloque, esto es bueno que se aclare, porque todo el mundo lo asocia con Juntos por el Cambio, en realidad Ricardo tiene un monobloque que se llama Republicanos Unidos en el Congreso, él después participará como un interbloque, que esa figura existe en el Congreso, sí. Pero él no es de Juntos por el Cambio, se lo ponen en los graf y nosotros claro. generalmente llamamos para decir que está mal, claro. pero bueno, como buena periodista corrijo desde casa, pero la realidad es esa. Ricardo y José Luis han votado en consonancia prácticamente todo en el Congreso y tienen una excelente relación. Connie, te mando un beso enorme, muchísimas gracias. Gustavo, te mando un cariño enorme, cariños a todos ahí, gracias por tenernos abrazo en cuenta. Enorme. Un abrazo, Connie Dios. Darcy, legisladora, concejal en Vicente López. Súper interesante. Bueno, obviamente, muy, uh-huh. pero muy interesante.